capítulo 49. ¿Vas a traer a Madame Siena de vuelta? ¿O no extrañas también a la señorita Siena? Sí, por supuesto. Más razón para traerla de regreso. Siena es toda una perra, ¿no lo crees? ¿No lo crees? Descuidó a su espíritu familiar por más de 2 siglos. Ay, no digas cosas malas de ella. Tengo permitido hacerlo. ¿Sabes cuánta mierda habló de mí hace 300 años? La cosa sobre ti siendo Hamel, el estúpido en tu vida pasada. ¿Puedes jurarlo frente a la brujería? Sí. Pero puedes quitar el estúpido cuando te refieres a mí. Mi nombre es Eugene Lionheart. Era Hamel Dinas en mi vida pasada. Juro por mi sangre y el nombre de Lionheart que estoy diciendo la verdad. Después de que Madame Siena se fuera, muchos magos tomaron una parte de la brujería y de mí. Pero hay algo que nunca descubrieron. La información registrada en la raíz de la brujería. Lo que hablamos hoy será registrado ahí y no será revelado a nadie. Lo que estoy a punto de decir ahora también es desconocido en todo Aroth. Hubieron señales antes de que Madame Siena se fuera al retiro. ¿Qué? Una semana antes de que se fuera, estaba en este piso de Acrion con ella. Luego, de repente, cayó al piso gimiendo. Cuando le pregunté qué pasaba, ella dijo que su espíritu familiar había muerto. La tumba de Hamel. Dijo que alguien profanó la tumba. Estaba muy enojada. ¿Tumba? ¿Tengo una tumba? Sí, pero también fue la primera vez que escuché de eso. No mucho después, Madame Siena desapareció y escondí esa conversación en el profundo de la brujería. Ya que era algo que no le dijo a nadie antes de desaparecer. No quería ponerla en una situación difícil en caso de que fuera algo de lo que no debería hablar. Pero ya que tú eres Hamel, mereces saberlo. Mi tumba. Nunca he escuchado de eso. Pensé que mi cuerpo se desvanecería por la maldición de Belial. Ya que una maldición del Lich aniquila el cuerpo y alma. Normalmente sí, pero tu alma estaba bien y reencarnó. Eso significa que tu cuerpo estaba intacto también. Tu reencarnación. Así es. Siena podría haber estado involucrada. Si Siena fue la que me cavó una tumba. Y esa tumba está escondida en alguna parte. ¿Dónde estaría? La gente normalmente no elige lugares que son significativos para ellos como el lugar de la tumba. No estaría donde morí. Podría ser. ¿Mi ciudad natal? Sir Eugene. Ay, otra vez este hombre. Sabía que me estaba siguiendo. Pero te estaba ignorando a propósito. Nunca pareces estar de buen humor cuando me ves. ¿Tiene algo que ver conmigo? Sí. Escuché algo de ti. Que tiras de Aroth el día después de mañana para ir a Lujar y Nahama. Estoy preocupado.
La región del norte de Lujar está muy cerca de Helmond. ¿Y qué con eso? Digo que con la influencia de Lionheart no funcionará ya. Lujar solía prohibir la entrada de los demonios. Pero la familia real cambió de opinión hace 5 años. Hay muchas especies de demonios en Helmond y algunas de ellas desobedecen a mi maestro, el rey demonio de la reclusión. En primer lugar, el rey demonio de la reclusión no es el único rey demonio en Helmond. ¿Estás diciendo que el rey demonio de las ruinas está preparando para la guerra? No, el rey demonio de la ruina no disfruta la violencia y respeta al rey demonio de la reclusión. Si el rey demonio de la reclusión no incita algo, tampoco lo hará el rey demonio de la ruina. El rey demonio de la ruina, el más fuerte de los reyes demonios. Lo vi. Solo una vez en mi vida pasada. Pero todavía no estoy seguro de que vi ese día. En una amplia planicie, un color se estaba moviendo. Nadie sugirió pelear o matarlo. Si la oración de Anis no hubiera calmado a todos, podríamos habernos vuelto locos. Pero Sir Eugene, solo porque el rey demonio de la reclusión no esté haciendo nada, o el rey demonio de la ruina esté en silencio, no significa que todos los demonios se sientan igual. Los demonios son violentos, hay muchos demonios que están irritados por los siglos de paz. Jaja, es gracioso que sea yo el que diga esto, pero los demonios no son una especie que disfrute la paz. ¿Estás diciendo que podrían hacerme algo, aun cuando los reyes demonios mantienen la paz? Estoy diciendo que puede haber un número de demonios que quisiera hacerlo. Esto no solo va para los demonios bajo el rey demonio de la reclusión. Los demonios que sirven al rey demonio de la ruina harán lo que sea para romper el silencio de su rey. Y hay demonios de poder más alto que desean ser los nuevos reyes demonios, ya que ahora solo hay 2 reyes cuando solían ser 5. Hay 3 posiciones vacías. La duquesa Sebela quiere mucho la posición. ¿Por qué no solo se reúnen y votan o algo? Jajaja, los demonios solo piensan que pueden destruir la caja de votación si consiguen los resultados que quieren. La bruja de la noche, Reina Noir Sebela. ¿Puedo pelear contra un demonio de poder más alto con las habilidades que tengo ahora mismo? No, todavía no hay garantía de que gane. Pretendo ir a luchar algún día, pero todavía no. Gracias por la advertencia, visitaré Nahama primero. Y después visitaré Lujar. Nahama, Om. Ten cuidado en los desiertos. De las tormentas de arena. De Amelia Merwin. Era una gran maga oscura, incluso antes de que firmara un contrato con el rey demonio de la reclusión. El rey demonio de la reclusión me permite mucha libertad, pero a Amelia Merwin se le permite aún más libertad. Si te topas con Amelia Merwin, entrégale esto.
si lo hace sin importar lo que podrías haberle hecho. No te lastimará. ¿Y qué es esto? Oh, como puedes ver, es un sobre. ¿Puedo abrirlo? Por supuesto. ¿Qué dice aquí? Bueno, acabamos capítulo. Gracias por ver. Nos vemos luego. Chao.